no hay nada, solo he bajado para lootear cosas. No hay nada, bueno, el cofre ese, grande, a ver qué hay. Ah, no, mira, ves aquí. Incendio. No, 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 que no hay, que no hay, que es todo igual, igual para todas las casas. Que lo único que cambia son las misiones. O sea, hay misiones que solo están para los Hufflepuff, por ejemplo, la de Azkaban. La misión de Azkaban solo está para los Hufflepuff. Bueno, y algunos diálogos también con los personajes. Algunos diálogos, tampoco se han comido mucho la cabeza. Cuidado. Bueno, y la ropa también es diferente. Hay algunas cosas, como las túnicas, y, o sea, las túnicas. Algunas cositas que están personalizadas con, la, con el color de las casas. Randolph está aquí. Espero que Rotkov no se cruce en su camino. Muy buena esa, ¿eh? Debería bastar para encender el fuego. Espero poder llegar a Rolbrook antes que Lodbrok. Otro taladro terminado. El mundo mágico se va a desmoronar. Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los servidores de Randolph. Buenísima. Al Dragon Age 2. Al 2 concretamente. O sea, no a Dragon Age, sino al 2. ¿Por qué? No me acuerdo mucho, del Dragon Age 2. Es que yo los traumas los borro, entonces del Dragon Age 2 no me acuerdo muy, muy bien. Descansa, amigo enorme. ¿Y ahora qué hago en esto? Derriba los pilares. ¡Ah! Con depulso, ¿no? ¡Depulso! No. Acción. Defiendo. Con Fringo. Ah, vale. Tengo que encontrar una manera de detener el taladro.
Por fin nos vemos cara a cara. Qué inconveniente. Sí, ya ves, ¿no? Construiremos otro. He encontrado a este. Me da bien no fuera. Los dos. Lord Están Gok. Los zombies. ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? ¿Son hermanos? He venido a detener esto. Pues es lo que se dicen los duendes. No pega más que sean hermanos. Más drama. No puede ser. Lo sabías todo este tiempo. Sabías dónde estaba. ¡Ay! No. ¿Estás bien? Nunca te comprenderé, Lord Gok, alma cándida. Esa bruja no te consideraba igual a ella. Como el resto de los magos, solo quería utilizarte. Te equivocas, Ranrock. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unos de otros. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén. Sí, final, sí, sí, no es así, no, sí, sí, en vano el último diario de Bragbor. Persiguiendo a mocosos. A lo tonto. Y mi hermanito sabía todo. Así que son hermanos. ¿Dónde sí. estaba? ¿Ves? Estos doblajes aún están bien, pero es una misión principal, entonces. No te necesito. Pero es que luego vas a misiones secundarias. ¡No ninguno! Te lo traía a ti. ¡Has traicionado a nuestra raza! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Avada Kedavra! Mira que lo sabía que me tendría que liar con el otro, ¿eh? ¡Hostia, no! ¡Que ha matado al duende! ¡No, que me caía bien! ¡Me caía! ¡No! Pero, joder, me caía bien, tío. Me da toda pena, en realidad. Él quería ayudar, tío. Incluso poniéndose en contra de toda su puta raza, quería ayudarme. Pobre Lord Gok. Muerto a manos de su hermano. No me extraña que intentase tanto razonar con él. Pero no lo dejes ahí. Me da toda la Tengo pena. Tengo que salir de este maldito lugar. Me da toda la pena, tío. Ah, que me quedo ciega. A Fig para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y mejor a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén. Había cámara como para cuatro. A ver, ahí tienes razón. A ver, me llega algún mensaje de alguien. Un momento, voy a esperar un momento. Misión secundaria alguna. Ah, camina hacia abajo. Ahí. ¿No? ¿Nadie me manda una lechuza? ¿En serio? ¿Nadie me manda una lechuza? Bueno, vale. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Desmayos. Comproteo probar con la explosión. ¡Ah! Esto lo quiero yo, esto, ¿eh? Una explosión que rompe escudos. Si haces un bloqueo perfecto, esto lo quiero yo. Vale, ya está. Nadie me quiere, nadie me manda una lechuza. Pues me voy a la cámara de los mapas. A tomar por el culo. Espérate, que tampoco me sale la misión. Un momento, que tampoco me sale. Un momento. No me sale, ¿eh? Bueno, yo me voy. O sea, me voy a volar por ahí. Me voy a revolotear. I believe I can fly. Ah, mira, ves, ahora sí, ¿ves? Ahora sí me sale. Qué hambre. I believe I can touch the sky. Me gustaría hacer las misiones secundarias primero, pero bueno. Es que estoy viendo que ya me estoy acercando al final. Ya vi, Harry, el sucio potra hace... Uf, la tira. Es que estoy viendo que me estoy acercando al final, gente. Estoy viendo que me estoy acercando al final y no me gusta mucho esto. Bueno, ahí serán, ¿no?
Espero que Fig recibiera mi lechuza. Debo contarles a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último... Según la lechuza que he recibido, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que esperábamos. Son graves noticias. Esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción. Escuchemos lo que tenga que decir. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. ¿Sabe dónde está el último almacén? Por el corazón de Godric. No, una obra de arte, me parece. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok me estaba trayendo el diario. Ranrock es un monstruo. Hay que saber dónde está el almacén definitivo. Esto cambia mucho las cosas. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde está el último almacén. Pero usamos Obliviate contra Bragbor. ¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos. Isidora habló a Bragbor de la magia cuando le pidió que le construyese un recipiente. He visto sus recuerdos. ¿Isidora dejó recuerdos para que alguien los viera? ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos se ve lo que hizo por su padre, que también aparece en el pensadero del profesor Rookwood. Y una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración por los límites que se imponían a su uso de magia antigua. Sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos, me parece que es consciente de las graves circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de magia y una capacidad sofisticada para tratar con animales. Busque una cara de piedra y zarcillos. Debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de la prueba. El profesor Bakar aguarda en su sala del pensadero. ¿Un nivel excepcional de magia? ¿Una sofisticada capacidad de tratar con animales? Supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea eso. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Tal vez deberíamos encontrarnos allí para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez entonces pueda contarme algo más sobre los recuerdos de Isidora. Te lo digo ahora. Porque no me acuerdo el nombre, te lo tengo que mirar. Mira. Lechuzas. Aquí, correo por lechuza. A ver, ¿dónde está la moza? Coño, que quiero bajar. ¿Dónde está? No me salen las lechuzas. Todas no, ¿dónde está la Slytherin? Que no me acuerdo ni cómo se llamaba la pava esa. Oh, no me... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay una, la de... La que te reta a las carreras de escobas. Que es la mejor, ¿cómo es? La más rápida del colegio. No, sé qué mod dices del Fallout. No, esto no. Sé qué mod dices. No, por favor. A ver, espérate, que ahora he quitado la misión y no sé dónde hay que ir. Es que no me salen las otras misiones. Será cuando acabe la prueba esta, ¿no? A lo mejor. Pues ya serán las misiones finales de todos. ¡Hostia! Madre mía. Espérate. No, no bajes aquí. Ahora vamos a ir con Highwing. Sube. Vale. ¿Cómo osas asesinar a uno de los míos?
Un poquitín, ya está. No. Vale, aterriza. Ay, muy bien. Ahora al trote. Ay, muy bien. Ah, aquí ya no puedo entrar. Ya no lo entendimos. Entendimos la referencia. No voy a decirlo en voz alta. Ha llegado. Buenas noticias. No hay ningún seguidor de Ranrok contra el que luchar. Sin embargo, la mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información. Es que lo sabía. Es que lo... A ver... A ver, que aquí hay... A ver, estas huellas son de hipogrifo, pero un hipogrifo en... Ah, no, porque las de atrás no. Las de atrás no. Estas no. Hostia, qué... ¡Rebelión! Tengo miedo, ¿eh? A este sitio le vendría bien una poda. Echemos un vistazo. Incendio. Ya está. Eso es... Sí que lo es. Creo que sé lo que hay que hacer. ¡Ah, la montura! ¡La montura! ¿Veis que aquí? Uy, no, aquí no, joder. Aquí tengo tres tipos de monturas. Tengo el hipogrifo, la escoba y me falta una montura terrestre. Es esto. O sea, el dibujito concuerda con esto. ¿Reconoce la cabeza esculpida allí? Parece un Graforn. Y las huellas grabadas en el suelo me llevaron a creer que un Graforn abrirá de algún modo el camino. A eso se refería el profesor Rackham cuando dijo que tenía que aprender a interactuar con los animales. Eso parece. Sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de Graforns. Lo llaman el Señor de la Costa. Sospecho que deberá traerlo aquí. Lo que suceda después, no sabría decirlo. Si eso es lo que hay que hacer, lo haré. Excelente. Conozco bien esta zona. Cuando vea los restos de una gran criatura marina, estará en el lugar indicado. Pero el profesor Rackham dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de esta prueba. Entonces, le deseo buena suerte y aguardaré su regreso en la Cámara de los Mapas. Yo creo que las otras misiones no me saldrán hasta que complete esto. Porque ya están tardando mucho. O sea, ya está tardando mucho en salirme... Bueno, en mandarme la lechuza. Tanto Sebastián como Nati como Poppy. O sea, no suele pasar tanto tiempo de una lechuza a otra. No suele pasar tanto tiempo. O sea, yo creo que hasta que no complete esto no... Voy con la escoba ahora porque voy más rápida y más ligera. Que no puede, que son... ¿Dónde me tengo que ir?
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¿Pero qué hablas tú de los fans? Estoy flipé. Ah, por cierto, hay un... ¡Ah, mira! Dice que Sebastián le prometió que yo la acompañaría si decidía reunirse con él en las catacumbas. Pero ahora le ha pedido que se reúna con él de inmediato y que vaya sola. Dice que no parece él. Reúnete con nosotros en las catacumbas tan pronto como puedas. Espero haber expresado mi mensaje con claridad con la pluma. Hostia. Ay, Dios, que se está liando parda. Hablando del flipendo, hay un mod también que cambia la línea de diálogo del flipendo y lo cambia por flipendo, pero con la voz de Yo Juan. Hay un mod, no sé si eso está en Nexus Mods o qué, pero he visto en TikTok que alguien tiene ese mod puesto. Una mesa de astronomía. Que cada vez que digas el flipendo suena a Yo Juan diciendo flipendo. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Este debe de ser el... Había un TP por aquí. Es que quiero hacer la misión de las catacumbas, pero no quiero dejar... Me da ansiedad dejar misiones a medias. Entonces... Ah, ¿por qué me haces esto, Ominis? ¡Ah! ¡Que lo está jugando en consola! ¡Qué putada! Con la de mods chulos que están sacando, ¿eh? Están sacando una de mods que no veas. Y los que quedan. Porque el juego, ¿qué tiene? No tiene ni un mes el juego. Vale, no puedo entrar en montura. Bien. Ah. Muy bien. Señor de la costa, muéstrate. A ver si vuelve a salir la chica esa. ¡Hoy va! ¡Ay! ¡Me toca de rotón! ¡Uy! 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 Me... Venga. Mierda. Te estoy tirando de todo, ¿eh? De todo lo estoy tirando. Otra vez, toro. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Toro! ¡Toro! No, ahora no me... ¡Ay! ¡Incendio! ¡Comprim! Deberías estar debilitado a estas alturas. A ver, que se está haciendo de noche, ¿eh? Que lo he utilizado porque... Ya está. Arrodillarse.
¿Qué pasa si llego a atacar? Amigo. Si ataco, ¿qué es lo que pasa? A tu curiosidad. Lo mismo. A ver. Rápido. ¿Furtivos? Veamos si al señor de la costa le gusta que se invadan sus inmediaciones. Voy atropellando gente. ¡Como en el GTA! A ver, espérate que está cansadito, pobrecito. Madre mía, mira mi personaje, esto es como un toro mecánico. Mira, mira, mira qué balanceo. Señor de la costa. Tú fastidiaste el rescate. Teníamos el zapán de Merlín hasta que apareciste. Esto podría ser peligroso si no tengo... Vamos a cruzar ese puente, os guste o no. ¡Pues! ¡Ah, por poco! ¡Protego! ¡Pánico! Es hora de que os larguéis. Teníamos que dar para el... ¡Madre mía! Me podría partir una pierna, ¿eh? Bajándome de ahí. Con lo alto que es el bicho, podría partirme una pierna.